Gancho se mueve. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conozcáis, que últimamente hay mucha cara nueva por aquí, yo soy Nerea y hoy os traigo unas compritas de Primark. Ya sé que son dos hauls seguidos y que me vais a querer matar o no, porque los hauls de Primark os encantan, pero he estado en Primark esta mañana, he comprado muchas cositas chulas, sobre todo cosas de la sección de Harry Potter, que sé que a muchas de por aquí os gustan y que os llaman muchísimo la atención, y como son cosas que suelen volar, quería enseñaroslo a la de ya, para que si os gustan vayáis corriendo a comprar si tenéis la opción de hacerlo en Madrid, si no de bombardear a vuestras amigas que viven en Madrid a WhatsApp para que os lo consigan, y si no de estar atentas para cuando lleguen a vuestro Primark de vuestra zona. Antes que nada, ya sé que muchos de los que habéis llegado es por el sorteo y que ya lo sabéis, pero bueno, por si acaso os comento que tenemos un sorteo activo en el canal que acaba en dos días, acaba el viernes 19 a las 11:59 de la noche hora peninsular española, y de paso os digo que también tenéis uno que acaba el mismo día a la misma hora en Instagram. Tendréis el de YouTube pasando en una tarjetita por aquí, y por si aún no me seguís en Instagram, estará pasando por aquí, que os lo recomiendo porque por Instagram os enseño cositas que me van llegando, eventos a los que voy, novedades, mis looks de maquillaje diario, entonces creo que hay contenido que os puede interesar también por ahí. Y ya no me enrollo más porque son bastantes cositas las que os tengo que enseñar, así que vamos al lío. Y ya sin más voy a empezar con lo más aburridillo entre comillas, que es la ropa así un poquito más normal que me he comprado. Como es mi cumple, que ya os lo he dicho, o sea, no os estoy diciendo nada que sea mi cumple, ¿verdad que no? No creo que no os habéis enterado, no. Bueno, el caso que siempre suelo pedir pues cosillas que me hacen falta también y demás. Y bueno, necesitaba reponer algunas cosillas de fondo al armario, mi padre ha contribuido a la causa, así que bueno, os voy a enseñar las cositas que me he cogido. Lo primero han sido vaqueros, por si me preguntáis, que alguna vez sí que me habéis preguntado qué tipo de vaquero consigo yo comprar en Instagram. Los que compro son los super stretch skinny, son los que mejor me van, son elásticos, se me dan también al cuerpo. Yo ahora mismo uso una talla 44, pero no entre la 44 y la 42, la 42 me hace lorcillas, entonces no me gusta mucho. Y la 44, al momento que lo digo unos 10 lavados, pues ya me quedan bailando. Pero es que prefiero que me bailen y ponerme un cinturón a ir con la molla al aire. Así que nada, yo digo, como estoy entre tallas, de momento sigo manteniendo la 44. Vale 13 euros y yo siempre lo suelo coger de 2 en 2 porque se me rompen de 2 en 2. Hay una ley no escrita que hace que todos los vaqueros, si eres muy lijunta, se te rompan a la vez. Creo que por aquí no lo he dicho mucho, pero estoy yendo al gimnasio y voy por las mañanas temprano antes de ir al trabajo, entonces hace un frío que te mueres ya. Y necesitaba una chaqueta que pudiese llevar debajo la ropa de entrenar sin tenerme que poner muchas capas, fuera calentita y pues eso, que la pudiera poner luego para el trabajo tranquilamente o algo así, o simplemente que la pudiera meter en la bolsa de deporte y no fueran 8000 prendas. Y en la sección de chica no había nada, así que en la sección de chico me cogí este chaquetón de aquí, que es bastante gordito, tiene la zona interior como en forro polar, no sé si se apreciará algo en cámara, pero bueno, no me voy a probar las cosas porque como lo he comprado hoy y lo estoy grabando hoy, quiero que sea como todo express, porque de hecho os lo estaré subiendo hoy, el vídeo más express de la historia, así que me vais a perdonar que hoy no me pruebe las cositas, pero bueno, son prendas bastante básicas que realmente no hay nada extraordinario que tengáis que hacer una idea de cómo queda, ni que tengáis que imaginaros la vida, así que espero que me lo perdonéis. Pero bueno, es el chaquetón este así, tiene las mangas con gomita para que no entre nada de frío, cierre con cremallera bastante gordita, y lo que me gusta es eso, que dentro tiene forro polar, es súper calentito y puedo llevar la ropa de entrenar debajo sin morirme de frío y sin tener que llevar 8000 prendas para ello. Y el precio del chaquetón, que no os lo he dicho, fue de 18 euros, creo que está genial, además se ajusta bastante en la zona de abajo, tiene también este elástico para que se quede ajustadito a la cadera y no entre el frío tampoco por los riñones, o sea que estoy contentísima con él. Me cogí también una sudadera rollo básica de estas, de las de 6 euros, así en lunarcitos, con la gomita aquí debajo, en el cuellito y en las mangas, va así todo en tono gris jaspeado con lunacitos en negros, queda monísima con unos vaqueros. Esto yo lo cogí básicamente para ponérmelo en otoño invierno, rollo con unos vaqueros, las botas y un pañuelón de estos grandes y a correr, porque yo en invierno es que quiero ir calentita, entonces me da igual sinceramente ir súper mona. Es de las que tienen por dentro la tela esta suavita que es súper calentita. Costó 6 euros, me pareció que estaba genial. Y como nota informativa me cogí la talla L porque tampoco la quería muy oversize. Tengo sudaderas y jerseys oversize y quería algo más que se fuese notando, con esto un poco más enjuta y más prietica. Y bueno, pues por eso cogí la L, no por otra cosa. De ropa me cogí tres cositas más. Algo que yo utilizo muchísimo en otoño e invierno son las camisetas básicas a modo de camiseta interior. Las utilizo tanto de tirantas como de manga corta como de manga larga. Y me apetecía tener un rollo mostaza porque se lleva muchísimo este año. Creo que lleva ya como un par de temporadas de moda este color, pero bueno, es un color que me gusta bastante y creo que medio me favorece. No estoy seguro, igual me queda como un tiro y no lo sabemos hasta ahora. Pero bueno, es este color de aquí, es de las de 4 euros. Yo siempre me las cojo de este modelo, lo que pasa es que este año yo no sé si es que me he confundido de modelo
o es que este simplemente es más cerradito, cosa que también agradezco, porque hay veces que llevo los suéteres estos caladitos y ya está como la camiseta por aquí y el suéter por aquí y me parece que queda horrible. Así que nada, me cogí eso, esta en este color, que yo también una granate, pero no había mi talla, así que nada, me cogí solamente esta, que es la que encontré en la XL. Y su precio fue de 4 euritos, que está bastante bien. Como os digo, he ido a lo básico. Y otro básico para mí en otoño e invierno, porque te las puedes poner con una cazadora vaquera, te las puedes poner con un cardigan gordito y luego el abrigo, te las puedes poner de mil formas, son las camisas de cuadros. Soy la leñadora madre. ¿Qué le vamos a hacer? Tengo camisas de cuadros para aburrir, pero es que me encantan, nunca son suficientes. Me parecen súper socorridas. Te las pones con un botín de estos pieles efecto melocotón, con tengan un poquito de taconcito, un cinturón cowboy mono y una chupa de cuero y vas... buenísima, y ya está, y es súper socorrido y te hacen el outfit en un momento. Así que bueno, me cogí esta de aquí, que es así en tonos como naranjitas y azules, lleva alguna rayita en verde, y la verdad que yo con esto tengo que hacer un disclaimer para Primark. Vamos a ver, señores de Primark, no puede ser que me vendáis la moto de que habéis hecho una mejora en las tallas y que las tallas son como más grandes como tal, si yo que tengo una, o sea, la blusa que llevo puesta es una 44 de Primark, acabo de cogerme una 48. A ver, que me da igual, que para mí la talla es un número, que yo lo que busco es estar cómoda y que me quede bien. Pero es que la 44, olvidaros de que me cierre. Y es que el brazo me pasaba hasta aquí. La 46 me quedaba bien, entre comillas, o sea, la podría llevar, pero sí que de estas veces que haces así y te notas que como que te tira un poco la espalda. Así que nada, chicas, al final la 48, lo que digo yo, que es que una chica que realmente tenga esa talla va a ir a Primark y se va a cagar su sangre. Pero bueno, chicos, oye, aquí para hacer público haremos todos. Así que el caso, que esta buena señora de aquí se ha cogido la talla más grande de Primark de camisa, de estas de las de 8 euros que tienen allí. La verdad es que me he cogido los dos únicos colores, yo creo, que no tenían los botones dorados horribles, porque esos botones cuando los metes en la lavadora dos veces se pelan y se quedan feísimos. Así que bueno, me cogí esta, que luego tienen el detalle de que se pueden remangar, que esto me gusta muchísimo. Porque hay días que a lo mejor estás un poquito que es entre tiempo y tal, te las remangas y vas también súper cómoda. Y luego me cogí otra... ¿A que nadie ni en qué tono? Yo es que soy súper predecible. Granate. Yo, el granate y yo tenemos una relación de amor, veas, ¿eh? No, no, no se nota, ¿no? Yo creo que no. Pero bueno, la vi súper bonita, lo mismo, esto, con un botín, un vaquero, y es que ya tienes hecho el día. Así que nada, yo estas en invierno, cuando hace un poquito más de frío, me las pongo pues como con una camiseta, rollo la cojo, acabo de enseñar, y a lo mejor pues eso, le meto un cardigan, le meto una chaqueta, en fin. Es jugar un poquito. Y ya de ropa... había acabado, lo que os voy a enseñar es en ropa interior, básicamente, porque sí, porque no, también compramos ropa interior. Y aquí es que tengo que hacer otro disclaimer de la vida. Al igual que os digo que en las tallitas de braguitas, esto es un par de braguitas, así tres braguitas que me han costado 5 euros. En las braguitas el tema de las tallas se nota mogollón, porque es que las braguitas son así, pero así. O sea, las que son así rollo en cajito y tal, más monas, son enormes. Me he tenido que coger una talla menos de cualquiera que me cogía antes. Pero con los sujetadores me la han liado parda los señores de Primark. Yo siempre me cogí la 38WD en los normales, de toda la vida. Y ahora han hecho como una especie de división y han puesto a las repechugonas por un lado y a las estándar, vamos a decirlo así, por otro, ¿vale? Entonces han cogido y las tallas como más grandes de sujetador, los que son las copas de la D a la G, creo que han puesto, o a la F, las han puesto como en tres burros en otra parte. Y es en plan de, vamos a ver, señores de Primark, si antes hacíais el 90% de los sujetadores en todas las tallas, porque la verdad es que los hacían, ¿por qué ahora solo habéis dejado sujetadores yayiles? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces al final me he venido a casa con dos sujetadores, que están muy guay, porque están súper reforzados, súper armados, todo lo que queráis, pero yo quería mi set de tres sujetadores a 10 euros que me llevaba comprando 5 años. Que yo siempre cogía el mismo set, venía uno carne, uno blanco, uno negro, yo era feliz y todos contentos. O venía alguno estampado, uno blanco, uno negro, alguno estampado, uno gris, uno azul, ese rollo, ¿vale? Pero bueno, el caso es que ahora todos los sujetadores que había eran rollo liso, había algunos rollo bralet, pero a mí eso no me motiva mucho porque yo al final pretendo ir cómoda. Y me cogí pues esos dos sujetadores yayiles totales y absolutos, que son así... Cuestan 8 euros y lo único que me ha gustado bastante es que tienen en la zona de aquí, tienen como entrecruzado y por dentro va reforzado, ¿vale? Que es como así, es que no sé si lo estaréis viendo bien, bueno, trae un crucecito aquí que va reforzado y lo que hace es que se te sujete un poquito más en la zona del centro del pecho. Ya, a ver, el sujetador en sí está muy guay, ¿vale? Vale 8 euros, está bastante bien, se ve que la calidad es decente, tenían otros por 5, pero que la verdad la diferencia de 3 euros no merecía la pena.
Y bueno, me he cogido dos por salir del paso, pero sinceramente espero que vuelvan a sacar esos packs en doble D, en E, en F, en G, porque yo también quiero sujetadoras de florecita. Así que nada, tras este pequeño disclaimer de boobies, vamos a seguir ya con las cosas fricuelas, que yo sé que estáis esperando el vídeo por eso. Pero antes os voy a enseñar tres cosas de beauty, matadme, os dejo. Y luego paso a todo lo de Harry Potter, porque en serio hay mogollón de cosas y la verdad es que yo me habría cogido cosas para mí. Pero es que luego lo pienso y digo, ¿dónde las voy a meter? Sí que son buenísimas, sí, pero ¿dónde las meto? Me he cogido otro organizador de estos de esmalte de uñas, porque la última vez que fui me cogí solo uno, porque solo había uno que estuviera bien. Y en el cajón pues me quedan esmaltes para poner un cuarto, y así se me queda también el cajón un poquito más nivelado y compensado. Y la verdad que bueno, estos me dan a mí el apaño súper bien. Por 4 euros me caben un montón de esmaltes. De los de Maclo caben una barbaridad. Los de Essie sí que van a ser más anchitos, pues caben un poquito menos. Y la verdad que a mí me viene genial, porque yo abro el cajón y a golpe de cajón veo todos los tonos. Así que a mí esto me ha dado la vida. Me he plantado en este. He decidido que me planto en este, que 4 son más que suficientes. De hecho, tengo esmaltes por encima de mis posibilidades. Al igual que os digo que labiales me vuelven loca y nunca me parecen suficientes, los esmaltes sí. Es algo que yo tampoco uso tanto. Ahora sí llevo las uñas pintadas, pero esto pasa una vez cada 3 semanas. De hecho, es que las llevo hechas un destrozo y se me olvida quitármelas y arreglármelas. Así que realmente creo que con eso mi colección está más que completa. Me voy a quedar con tonos que me gusten mucho y con top coat de glitter y demás, que es lo que me encanta, que realmente yo soy feliz con un top coat de glitter. Pero bueno, que eso, que con esto me planto y ya, si esto se llena, para que entre uno tiene que salir otro. Y luego, con vistas a Halloween, yo quería cogerme unas uñas postizas negras, pero no tenían ninguna negras que fueran así estas que acaban en punto. Entonces bueno, me he cogido estas así en tono borgoña, qué raro, para probarlas, y si me resultan cómodas las pintaré de negro para Halloween. De negro igual les hago algún otro invento, pero bueno, que las quería eso, con la intención de Halloween únicamente, o sea que me las pondré para ese día y punto. Y luego vi que tenían esto, que son dos botecitos de pegamento para uñas postizas. Sé que aquí dentro viene, ¿vale? Pero yo el pegamento de uñas postizas lo utilizo para arreglarme las uñas cuando se me rompen. Tenía uno de Essence que había hace un montón de años con un pincelito y se me secó. Así que como no lo había vuelto a encontrar, no había comprado ninguno. Y cuando he visto esto en primera digo, mira, pues lo voy a probar, y si me da el apaño por 1,50€ dos botes está genial. Y las uñitas estas también 1,50€. Había unas uñas con unas cosas, unos brillos, un detoque, me encantaba. Pero digo, es que qué triste gracia que me dura un día eso puesto. Y valen 5 euros. Yo sé que hay gente que le duran más, pero yo es que soy incapaz. Yo me la salto, se lo prometo. Así que por eso la finalidad de esto es un día y ya. Y luego, como ya estaban las cosas de Navidad, yo soy un elfo feliz. A mí me encanta la Navidad. No es solo que me encanta la Navidad, es que me encanta envolver regalos. Soy una friki de envolver regalos. Y cuando he visto esto no me he podido resistir. Son mini bolitas de Navidad. Así que las he cogido para ponerlas en los regalos. Es que decidme que no es una monería. Yo no tengo remedio, yo lo sé, pero creo que subí un vídeo hace 2 navidades de cómo envolví algunos regalitos. Si está, os lo dejaré en la cajita de información. Pero ya os digo que yo soy la típica que hace envoltorios súper repolludos, que le ponen mogollón de cositas y enredos, porque es que la verdad me encanta. Y ya estaría, ¿vale? Ya estaría, ya vamos a las cosas de Harry Potter, ¿vale? Os voy a enseñar lo primero que todo, dos bolsos. A mí el que más me gusta es este, aparte por el tamaño, porque es que me parece una auténtica cucada. Es este de aquí, que es la carta de Hogwarts. El cierre es el sello, bueno, en realidad simula como el sobre de la carta de Hogwarts. Tiene aquí el sello bordado. Se abre con un imán en el centro. Trae correa larga para colgarla y luego trae aquí los colgantitos estos, que viene con una H de Harry Potter, las gafitas y el rayo. La verdad que me parece que está súper chulo. Este ha costado 16 euros, es muy 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 bonito. Sí que es verdad que yo con estos para salir por la calle pues como que no me veo mucho. Pero bueno, mi hermana yo sé que es que se ha vuelto loca cuando le manda la foto por WhatsApp. Creo que me ha chillado en 27 idiomas. Y la verdad que es que no la culpo, es súper chulo. Ya os digo que yo quizás algo lo que no es de tanta utilidad, pero la verdad que como mono, es mono. Y este me ha gustado por útil, porque por el tamaño la verdad que es genial. Y este os confieso que estaba a punto de cogérmelo. He tenido que hacer ahí un acto de constricción y decir, Nerea, no te lo vas a poner. Nerea, no te lo vas a poner porque luego te da vergüenza y no te pones esas cosas para salir a la calle. Pero es que es una cucada. O sea, es monísimo. Es también rollo así maletincito y luego trae como parchecitos. Este es el más rollo parche, que es el escudo de Hogwarts. Y luego tiene así como estos que son ya en rollo polipiel. Trae el ticket del Andrés 9¾, trae también así tal larga para colgar. Yo que sé, es que es una auténtica cucada. La verdad que es monísimo. Este me ha costado 10 y ayuda a no cogérmelo, lo digo. Pero bueno, como lo va a tener mi hermana, en un momento dado, a la que yo vaya de visita, se lo chorriman un momentito y aquí no pasa nada. Pero bueno, este costó 14 euros.
Que sí que la verdad me parece como que muy poca diferencia de precio para la diferencia de tamaño que hay. Aunque también os digo, es que este tiene muchísimos más detalles. Tiene las tachuelitas aquí, no sé. Este yo digo que me pareció demasiado mono por eso, por la cantidad de detallitos que tiene. También para mi hermana, esta camiseta aquí con el símbolo de las reliquias de la muerte, esta costó 7 euros creo de la sección de chicos. En la sección de chicas la verdad es que no he visto así muchas cosas de Harry Potter. Estaban todos como en la sección de abajo, esta de la primera planta de Gran Vía que tiene. Pero no había así ninguna chula o ninguna muy, un poquito más neutra, ¿vale? Y esta la verdad que sí que me pareció bastante chula, a mi hermana la ha encantado. Y tiene como la impresión, no es la típica serigrafía, está como hecha de gomita. Se ha cogido también dos tazas, esta de aquí que es la taza de Hellwig, que esta costó 7 euros, si no recuerdo mal, sí, 7 euros. Para mí las faenas de estas tazas que no se pueden meter en el microondas, me parece una auténtica faena, pero bueno, también lo entiendo porque son tazas un poquito más elaboradas. Había también estas que se parecen a las cabezas de los Funko, pero a mi hermana no la han hecho gracia, la verdad es que a mí tampoco me parecían muy bonitas, pero esta sí está bastante chula. Esta no sé cómo ponerla para que lo veáis, pero bueno, es la taza que tiene lo del juramento del mapa del merodeador, que la verdad está también muy chula. Me gustó un montón la agarradera que tiene porque es como las gafitas de Harry Potter. Y esta también costó 7 euros. Yo creo que todas las tazas más o menos costaban 7 euros. Esto me parece una monería brutal, pero es lo que os digo, es como en plan de ¿dónde lo pongo? Yo no tengo tampoco, sí que tengo una estantería friki de la Guerra de las Galaxias, pero no tengo un rinconcito friki de Harry Potter que a ver, todo es ponerme. Pero sinceramente, necesito espacio para vivir también. Pero es que, mirad, yo creo que así más o menos lo veis. Es una hucha de Honey Dukes. Es un tarrito de ranas de chocolate. La verdad es que está súper chula. Me parece una auténtica monada. Y esta ha costado 9 euros. La verdad es que es muy muy chula. Pero ya os digo, yo todo lo quería, todo se me antojaba. Pero es que es cuestión de espacio. Y por último, que esto yo creo que va a volar, ¿vale? No sé yo si cuando vaya a coger uno para mí estará. Pero bueno, es esto de aquí que es un par de adornos para el árbol de Navidad, que es la Snitch y la Nimbus 2000. La verdad que me parece una cucada, sobre todo la Snitch está súper bien hecha. Las alitas son cogidas como con una anillita que cuando lo cuelgues en el árbol van a estar moviendo, o sea que me parece una cucada. Costaron 6 euros el pack de dos y también tenían otro que era como Ron y Hermione en rollo Funko. Pero bueno, imagino que irán sacando más, como la campaña de Navidad acaba de empezar, pues supongo que irán trayendo más cositas. Y lo último, que sí es para mí, que aún no sé dónde lo voy a poner, porque la verdad, por más que estoy mirando en mi cuarto, no sé dónde lo voy a hacer hueco, porque tengo que verlo sí o sí a diario, me hace muy feliz. Es esta hucha de aquí de El Marcianito de Toy Story. Yo es que de verdad que cuando vi la película me pasaba el día repitiendo la frase de los marcianitos, era súper feliz. Me parecía súper adorable, es así un personaje de Toy Story que siempre me ha gustado mucho, junto con los guisantitos de la tercera película. Yo los tengo en peluche de la Disney Store, que he estado atrás de ellos como años y los vi un día rebajados y ni me lo pensé. Pero es que es muy mono, es que no sé. No sé dónde lo voy a poner, pero es maravilloso. Costaba 10 euros. Tenían también el tarro de miel de Winnie the Pooh, que me parecía flipante el nivel de detalle que tenía. Y nada, estas serían todas las compritas que he hecho en Primark últimamente. Sí que tengo descolgadas algunas cosas de estas de picoteo, que he ido otros días sueltos y he cogido mascarillas y demás. Pero bueno, de las mascarillas os voy a hacer un vídeo, así que no me apetecía extenderme y hacer este vídeo mucho más largo, ya que es algo que compré hace ya unas cuantas semanas. Y de hecho vais a tener un vídeo específico de esas mascarillas, porque quiero probarlas y ver si merecen la pena o no aquí en el canal con vosotros. Y luego sábanas lisas aburridas, que es que eso no le interesa a nadie, y perchas. Así que como esas cosas creo que no van a interesar mucho, pues no las he metido aquí para no extender muchísimo más el vídeo. Pero oye, que si os interesa mi sábana bajera gris aburrida de cama de 1,50, yo al próximo vídeo os la enseño. Así que nada, ya me voy a despedir por hoy. Os recuerdo una vez más, el sorteo acaba el viernes, quedan 2 días, tenéis que ir a participar. Luego no quiero lamentos. Y nada, una vez más daros las gracias a todos los que estáis aquí, que además últimamente habéis llegado muchísima gente nueva, estoy súper contenta. Que le deis dedito arriba si os ha gustado el vídeo, que me contéis en la cajita de información vuestros pecados de Primark, qué es lo que más os ha gustado del vídeo, si os encanta el marcianito de Toy Story como a mí, porque es súper adorable y lo queréis. Y si de paso habéis comprado alguna cosa que creéis que necesitamos en nuestras vidas, también dejadlo en los comentarios. Y yo me despido ya por hoy, un besito muy muy fuerte y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!